Hola, ¿qué tal, amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Nos hemos encontrado aquí con Camilo Ortiz en el lanzamiento de la 12ª edición de la revista Mi Bar, el Magazine. Y en esta oportunidad en La Doña, al norte de la capital colombiana. Camilo, qué grato saludarlo de nuevo. Constantemente nos estamos encontrando por ahí en diferentes establecimientos, pero que sea esta la oportunidad para saludarle ya en cámara a través de YouTube para todos los cibernautas del mundo. Claro que sí, para mí es un placer poder volverte a ver, Otoniel, saludando toda la gente de tu canal. Y yo soy Camilo Ortiz Consentimiento, cantante y compositor de música popular. Bueno, Camilo Ortiz fue ya conocido por muchos colombianos porque participó en un programa concurso del canal Caracol. Cuéntanos un poquito, ¿y qué concurso fue? Claro que sí, estuve hace 2 años atrás en el programa Otro Nivel. Y pues nos fue bien, gracias a Dios. Este es un programa que me hizo conocer mucho a nivel nacional y vamos en una carrera con mucha proyección. ¿Usted ya había grabado antes de pertenecer al reality? ¿Ya había hecho algunas grabaciones? Claro que sí. Tengo una canción que antes de estar en el programa Otro Nivel, se llama El WhatsApp. Es una canción parrandera que ha gustado mucho a nivel nacional. Y gracias a Dios, pues en el programa A Otro Nivel pude promocionar esta canción que va siendo un éxito a nivel nacional. Por ahí vi el video, bastante jocoso, ¿ah? Sí, eso nos pasa a todos los colombianos. Otoniel, ¿a usted le ha pasado? Ha dejado el celular sin bloquear. Pero yo no tengo ningún problema porque no tengo conversaciones comprometedoras, absolutamente para nada. Pero hay veces uno tiene primas comprometedoras, ¿sí o no? Ah, sí, de pronto algunas primas que le dicen a uno, hola mi amor, ¿cómo estás? Sí. Pero porque yo soy del Valle del Cauca, entonces allá nos tratamos así, de esa manera. Como nosotros en Antioquia que decimos amor. Exactamente. Entonces eso no... Además, amor es una palabra muy bonita. Sí, hermosa. Exactamente. Bueno, Camilo, ¿ya cuántas canciones tienen su haber? ¿Cuántas ha grabado? ¿Y cuántas tienen video? En el momento tenemos como 8 canciones con video y tenemos un álbum como de 30 canciones que se llama Consentimiento, el álbum. ¿De su composición, de su autoría o de otros compositores? Pues la mayoría son composición mía y ahorita estamos pues lanzando una nueva canción que va a ser el 6 de junio, el jueves 6 de junio, donde te voy a invitar a ti y a todo tu equipo de trabajo. Voy a estar en el lanzamiento de mi canción Suerte, composición de Keiner Aguilar, el que compuso Maldita Traga de Jason Jiménez. Voy a estar cantando Suerte, va a estar Jimmy Gutiérrez, Francisco Gómez, Langaroto y Cucaracho, Jason Pérez, Fran el Atrevido, Juan Baker y Diego Hilarión, y estaré con mi banda Fondo Blanco. Eso va a estar muy bueno. ¿Cuántos integrantes hacen parte de su banda? Son 8 músicos. 8 músicos, perfecto. Bueno, ¿sigue yendo usted a Corabastos a hacer presentaciones artísticas? Porque usted trabajó allí, ¿no? Gracias a Dios, pues me sale mucho contrato allá y pues por fuera gente de Corabastos que lo conoce a uno, lo llevan a uno a nivel nacional a cantar. ¿Ya usted ya no levanta los bultos para subirlos a un camión, sino que para subirlos a su camioneta, a su carro, para llevarlos para la casa más bien? Claro que sí, esto ha sido una carrera de bendiciones y pues Dios me ha dado muchas bendiciones a mí y a mi equipo de trabajo, a mi empresa Camilo Ortiz Consentimiento, y estoy muy agradecido con los medios de comunicación también como tú, Otoniel. Excelente. ¿Cómo lo reciben el público cuando se presenta ante grandes masas? ¿Qué tal esa recepción? Yo tengo un show de que pues en sí soy una persona muy alegre, me gusta reírme por todo y así mismo soy en el escenario, gracias a Dios pues donde vamos dejamos huella y nos vuelven a llamar para otra contratación y se vuelven fans. Saludo muy especial para mi club de fans Camilistas Consentimiento a nivel nacional, que los llevo en mi corazón. Camilo, ¿ya cuántas canciones en YouTube y los títulos? En YouTube tengo como 17 canciones y pues las más reconocidas, las más reconocidas se llama El WhatsApp, que es autoría mía. Otra canción autoría mía que la grabé con Langaruto y Cucaracho, los trovadores de Radio 1, la de 1 y RCN, se llama Sobámelo como anoche. Es una canción de que la novia de uno se le troncha el tobillo y pues uno como buen hombre pues va y le soba el tobillo y el corito dice, cógemelo como anoche, sobámelo como anoche, cógemelo como anoche, que eso a mí me hace gritar. Camilo, muchas gracias por estar con nosotros y le deseamos muchos éxitos en su presentación del próximo 6 de junio, desde las 7 de la noche, es un jueves. Esto será en el lanzamiento de su nuevo éxito, Suerte, en la Fonda de Octavio. Es muy cerca, eso es aquí en Galerías, es muy central además.
aquí en la esquina, invitadísimos el 6 de junio al barrio Galerías, ahí en la Fonda de Octavio, estaré cantando con toda mi agrupación y en el lanzamiento de Suerte. Vamos a estar con grandes colegas de la música popular y para que se aprendan el corito dice: hoy te digo suerte, suerte contigo. Dios los bendiga. Es Camilo Ortiz con nosotros en el canal de UZ Producciones. Con gusto y cariño, Toniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.